El Homo sapiens, la especie recién llegada a la historia de la Tierra y la que más daño le ha ocasionado a la biosfera y en tiempo récord. Nos sentimos superiores respecto al 99% de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, y el mundo lo hemos creado para atender las necesidades de una única especie. Ciudades, edificios, carros. ¿Pero qué lugar le estamos dejando a los precursores genéticos de nuestra especie, a los demás animales? Nos dicen que los animales son el alma de la naturaleza, de ánimos, de alma, y son la expresión pródiga de nuestra diversidad en el planeta Tierra. Pero los animales llevan una historia de tragedia, de éxito, de calamidad. A lo largo de este programa nos preguntaremos y responderemos todos estos cuestionamientos que hacen de la naturaleza un punto, una parada, para saber por qué hoy hay deterioro y hay extinción en algunas especies. A continuación, Código Verde. Agustín, hola. María, hola. Fíjate que es muy importante enfatizar la relación que tenemos con los animales, porque en realidad la vida deriva de un mismo tronco y se ha diversificado de forma espectacular a lo largo de 500, 600 millones de años. Todos somos de algún modo parientes. Hubo un Adán en el principio de los tiempos y de ahí se fueron derivando todas las especies vivas que están actualmente en el planeta. Tenemos entonces una deuda muy importante con los otros seres que nos han acompañado. Algunos de estos seres han sido la clave del éxito como especie que ha tenido el Homo sapiens, que somos los humanos, porque de ahí surgió la agricultura en el caso de las especies vegetales, la ganadería en el caso de las especies animales y obviamente todas estas posibilidades que nos dan ciertas especies manejadas de animales que permiten que haya una prosperidad en las sociedades humanas. Ahora, estamos en un momento que es coincidencia entre muchos científicos. Estamos entrando a una fase de extinción masiva que podría ser la sexta. ¿Por qué está ocurriendo? Está ocurriendo porque el ser humano, como factor de transformación, está generando condiciones para que algunos de los animales más importantes, más espectaculares, más decisivos, estén a punto de desaparecer. Nos dicen que especies como los leones, los osos, los elefantes, el jaguar, el tapir, algunas especies de tortugas marinas, de anfibios, otros, de algunas especies de aves, están en franco peligro de extinción y en algunas zonas del planeta están totalmente desaparecidas. ¿Qué está pasando, Agustín? Hay un número importante de factores que están interviniendo para esto. Sí, uno podría pensar, el problema es que el hombre depreda al animal, lo caza, lo atrapa, lo cautiva para utilizarlo como mascota o para comérselo. Y sí es un factor importante porque hay una red de tráfico internacional de especies silvestres que es brutal, que es criminal, que genera muchísimo dinero. Desgraciadamente aquí está la economía una vez más. Pero no nomás estamos hablando del tema de la cacería indiscriminada o de tratar de atrapar animales para usos por los seres humanos. Estamos hablando de un factor todavía más importante que es que el hombre entra a los espacios silvestres, los altera, los destruye. Hay cambios de uso de suelo que están generando la expansión de las ciudades, que está generando la expansión de la agricultura, la expansión de la ganadería, los desarrollos turísticos que están tan de moda ahorita en todo el planeta y son factores que están generando un deterioro importantísimo. Hablemos también de otro tema, el ingreso, el cambio de especies. Relocalizas una especie que no era nativa en un lugar, metes esa especie, cambias todo el sistema, esa especie puede depredar sobre otras y puede generar también procesos de extinción. Australia es un caso, no único, pero es un caso emblemático de cómo una fauna que estaba especializada y aislada por millones de años enfrentó el ingreso de fauna externa que empezó a devastar a los canguros, a todas esas especies de mamíferos primitivos que ahí sobrevivían. Entonces tenemos, como tú bien lo dices, es multifactorial el problema de la extinción de animales. Pero ahora sería importante ver a nuestro público que tiene una opinión respecto a este tema. Vamos a verla. Adelante. Yo creo que hay varios que están en peligro de extinción. La águila real, por ejemplo. Pues el jaguar. Los tigres, leones. La tortuga. Elefantes, ballenas.
No, no recuerdo alguno. Pues algunos porque vamos invadiendo el medio ambiente donde ellos han crecido y se han desarrollado. Me imagino que nosotros tenemos la culpa. Yo creo que se rompe el equilibrio de la naturaleza. Cada animal tiene una función propia que entra a la cadena, vamos a llamarle, del universo o del mundo animal. Bueno, pues a algunos es parte de la cadena de la vida, pues también va a bajar la calidad de vida en humanos. Pues yo creo que tiene que cambiar todo, ¿no? Porque hay un ecosistema y cambia algo y pues todos tenemos que cambiar y no creo que sea para bueno. Si bien en el mundo la especie dominante es el Homo sapiens, con más de 7 mil millones de habitantes, esta es solo una especie dentro del reino animal compuesto por más de 7 millones de especies de animales que actualmente existen. No obstante, la ciencia ha estimado que esta gran biodiversidad correspondería a menos del 2% de las especies animales que han existido en la historia del planeta. Muchas especies animales han desaparecido en los más de 3 mil millones de años que posee la vida en la Tierra debido a cambios ambientales. Las especies que no pudieron adaptarse murieron. Tal es el caso de la extinción de los dinosaurios en el Mesozoico y más recientemente de la megafauna pleistocénica, antepasado directo de nuestra actual biodiversidad animal. No obstante, con la aparición del hombre hace aproximadamente 150 mil años atrás, se inicia un proceso continuo de extinción animal, el cual se acrecienta a partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX. Poco a poco, se está en vísperas de una nueva extinción animal, animada por razones principalmente económicas. Se ha calculado que de continuar la actual tasa de destrucción humana de la biosfera, la mitad de todas las especies del planeta se extinguirían en 100 años, la mayoría antes de conocerlas. ¿Cómo se puede evitar la extinción de animales? ¿Qué papel tenemos como sociedad para la conservación de la biodiversidad animal? La respuesta es que nadie sabe cuántas especies hay en el mundo. Han habido diferentes estudios que se van actualizando. Y lo que sabemos es que no sabemos todo, tenemos un mínimo. Pero uno de los estudios más recientes y más completo de las Naciones Unidas calcula que hay 8.7 millones de especies en el mundo. Faltan por descubrir el 86% de las especies terrestres y el 91% de las especies marinas. La extinción es en esencia cuando la población o las poblaciones de una especie desaparecen de la faz de la Tierra. Generalmente, tomando los vertebrados terrestres como ejemplo, hay una serie de características que tienen las especies que mayor problema han sufrido. Primero, tienden a ser de gran tamaño. Segundo, tienden a tener poblaciones muy pequeñas o tener vivir en ámbitos geográficos muy reducidos. En muchos casos tienen valor económico para el ser humano. Otro elemento es que son especialistas, ya sea en alimentación o en uso de hábitat, que requieren unas condiciones ambientales muy particulares que si las pierden no se pueden sustituir por otras. A pesar de que a lo largo de la historia del planeta ha habido diversas etapas en donde se han extinto diversas especies para dar vida a nuevas formas, en la actualidad enfrentamos un grave problema. No le estamos dejando a la naturaleza la posibilidad de que cree estas nuevas formas y tampoco le estamos dando la oportunidad al estarle quitando los elementos que necesita la naturaleza para cambiar estas formas de vida que hemos visto a lo largo de la historia de la Tierra. La gravedad de la extinción es en relación a la vida humana, porque no puede ser todos los servicios que estamos perdiendo, que nos puede proveer la naturaleza con las diferentes especies, como pueden ser medicinas, sustancias químicas, sustancias que pudieran tener un beneficio para la humanidad. Y desde el punto de vista ecológico, todas las especies tienen una función muy importante para que estos sistemas funcionen. La desaparición de cualquiera una de estas especies, por lo general, conlleva la desaparición de otras especies y a su vez puede causar un desequilibrio muy fuerte en los ecosistemas. Sabemos, por ejemplo, con procesos que ocurren ahora, que al extinguirse un depredador y no extinguirse la presa herbívora de ese depredador, las poblaciones aumentan y destruyen la vegetación. La eliminación de los lobos, de los pumas,
ha causado un aumento en la población de venados que no deja que se reproduzcan toda una serie de especies y cambian la estructura y la composición de los bosques. También ocurrió en la isla de Mauricio. Hay una especie de árbol de tambalocoque que necesitaba pasar por el tracto digestivo del pájaro dodo para poder germinar. Y la extinción del pájaro coincidió con la disminución de germinación y de la población del árbol del tambalocoque. El mundo ha participado en extinción de una gran variedad de especies. Muchas de ellas ni siquiera se han podido clasificar. Es el caso, por ejemplo, de algunos escritos de Clavijero, en donde él habla de algunas especies, describe algunas especies de animales mexicanos que a ciencia cierta no se sabe bien qué eran. En años más recientes, bueno, tenemos la extinción, por ejemplo, del lobo mexicano, una subespecie que vivía concretamente en el estado de Nuevo León y Tamaulipas. Alguna de las especies que han sido brutalmente extinguidas es una paloma migratoria que vivía prácticamente en todas las praderas de Estados Unidos y México. Cuando pasaban estas palomas se hacía una nube que impedía el paso del sol y el ruido era ensordecedor. Prácticamente en menos de 100 años se llegó a la extinción de esta paloma migratoria en América. Por ejemplo, en este caso, la última paloma libre que se tenía registrada la mató un niño. Las áreas donde más ocurre la extinción tiende a ser las islas, también humedales. También ocurre en aquellos lugares donde hay muchas especies, pero que tal vez no tienen distribución amplia. Estoy hablando de los trópicos. Los ambientes tropicales se caracterizan porque un bosque, un tipo de vegetación, tiene muchas especies, pero no necesariamente gran abundancia de cada una de las especies. A diferencia de América del Norte o Asia, que se caracteriza por tener pocas especies, pero mucha abundancia de esas especies que hay. Causas naturales que pueden causar extinción de las especies tenemos desde el cambio ambiental, pero me refiero a cambio ambiental gradual que se puede dar, como puede haber sido la glaciación, por ejemplo, que fue un proceso totalmente natural y desaparecieron todas las especies que no pudieron adaptarse a ese cambio. Podemos tener erupciones volcánicas, podríamos tener el caso, por ejemplo, de caídas de asteroides que pudieran causar un cambio súbito de la temperatura o de las condiciones del medio ambiente. Antes del siglo XIX, las causas de extinción que fueron ocasionadas por nosotros, por los seres humanos, en esencia se restringían a sobreexplotación. Era la sobrepesca o la sobrecacería. Ya después, ya en el siglo XX, lo que toma preponderancia en lo que viene a ser las causas de extinción son la pérdida de hábitat y la contaminación. El cambio de uso del suelo, la destrucción de bosques, la desecación de manglares y de humedales, la agricultura sobre suelos de praderas, al cambio de uso del suelo para ganadería, también a la creación de presas o la desecación de ríos en los hábitats acuáticos y más recientemente el crecimiento de ciudades tiene un impacto de extinción en poblaciones que están restringidas a zonas alrededor de la ciudad. Por ejemplo, la construcción de carreteras, de gasoductos, acueductos, etcétera, lo que está haciendo es separar estas áreas de hábitat natural de las especies, lo que nos va a llevar a un fenómeno de endogamias, en donde porque no hay intercambios entre los diferentes grupos y estaríamos reduciendo esos animales a, desde el punto de vista genético, a una extinción genética, ¿no? En actualidad, probablemente los dos temas que más pudieran agravar ese fenómeno de la extinción pues sería el cambio climático y el calentamiento global. Esa franja de bosques, muchas veces más húmedos, en la parte alta de la montaña, va a ir subiendo. Así que unas especies van a ser sustituidas por otras. Pero esas que estaban en la parte alta, si no tienen a dónde ir, entonces desaparecen. Con el cambio climático y el cambio de la temperatura del océano y de las corrientes, entonces se pierden esas grandes concentraciones de nutrientes y también de zooplancton y de fitoplancton. Y entonces perdemos muchas de las especies o se tienen que mover a otros lados. También el cambio climático está acidificando el océano
la lluvia ácida finalmente cambia el pH del océano y eso afecta a las especies que tienen sus esqueletos externos basados en calcio. Entonces, se está dando el cambio de uso del suelo por nuestras actividades directas o de manera indirecta cambia la distribución de la vegetación por el cambio en clima que estamos desarrollando por el uso de combustibles fósiles. Los grandes animales y plantas son emblemas de la evolución biológica, pero se trata de formas de vida precaria, al grado que 99% de las especies que han habitado el planeta Tierra se han extinguido. El gran problema de nuestro tiempo es que la tasa usual de desaparición se ha potenciado, debido a la fuerte presión humana. Han habido en el pasado, por diferentes razones, periodos de extinciones masivas. Una que es muy popular, conocida, es la del meteorito que cayó en la zona que es ahora Yucatán, que se cree que causó la extinción de los dinosaurios. Otras tuvo que ver con el cambio atmosférico. Ahora estamos entrando en lo que algunos científicos llaman una nueva época geológica, que le llaman el antropoceno, porque una sola especie, el Homo sapiens, está transformando la faz del planeta. Ese cambio inmenso que estamos haciendo no permite que las especies se puedan adaptar con la rapidez necesaria para poder sobrevivir y entonces se extinguen. En los últimos 500 años, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN, la organización líder en el tema, estima 803 extinciones debidamente documentadas, pero advierte de una tasa al alza, sobre todo a partir de los últimos 40 años, que podría ir de 100 a 10.000 veces el ritmo natural. Procesos de extinción siempre ha habido en el planeta, pero eso no significa que el proceso al cual hoy están siendo sometidas las especies no hay un precedente en términos de la velocidad a la cual se están perdiendo estas especies. Y esto está, sin lugar a dudas, vinculado a su relación con la presencia de los humanos en el planeta y cómo los humanos se apropian de estos recursos. No siempre es la historia del cazador humano que depreda de forma inmisericorde a los grandes animales, aunque es una estampa inolvidable y válida para acreditar el proceso de destrucción de especies. Sin embargo, el entramado de este drama es considerablemente más complejo. Hoy en día el problema más fuerte en términos de llevar a la extinción a las especies es el proceso de transformación del hábitat o de deforestación. Hoy en día tenemos una combinación de varias cosas. Uno, siguen muchos procesos de sobreexplotación, particularmente en las zonas marinas, donde la mayor parte de las pesquerías hoy en día están siendo sobreexplotadas, llevándolas prácticamente a la extinción. La introducción, el manejo irresponsable de especies exóticas es uno de los principales motores de la desaparición de formas de vida nativa. Hay casos de triste celebridad. En Australia, los ingleses llevan conejos. Ahora, Australia tiene una situación muy particular, que como se ha mantenido aislado, en esencia es un continente isla, pues ahí los mamíferos que sobrevivieron son los marsupiales, que son como los canguros y los ositos koala. Entonces, cuando llegan los conejos, se reproducen de una manera en la cual no hubo control porque no habían depredadores que pudieran controlar sus poblaciones. Y entonces devastaron la vegetación. Y bueno, fue una calamidad ecológica a gran escala, que la forma en la que se combatió también fue muy interesante, trayendo ahora a Australia una enfermedad que podía controlar a los conejos. Un segundo factor de desaparición masiva es el cambio de uso de suelo, de forestal a agrícola y ganadero. El tercer gran factor es la depredación directa sobre especies, a veces por caza deportiva profesional, pero principalmente por cacería y extracción ilegal para comerciar con pieles, para conseguir sustancias medicinales o milagrosas cuya solidez científica es cuestionable.
El problema de los grandes depredadores es que, como les decía, les hemos quitado sus hábitats, les hemos reducido los alimentos de los que ellos naturalmente se alimentan, que es por ejemplo venados, jabalíes, etc. Y entonces los estamos orillando a que se dediquen a cazar ganado. La cacería definitivamente es uno de los factores que han contribuido a la extinción de muchas especies y por su parte la cacería legal, bueno, aparte de generar recursos para las comunidades o para los dueños de la tierra, nos permite establecer programas de manejo para las especies que están siendo cazadas. Hay también aspectos como la degradación de los bosques, la contaminación, los procesos de colonización caótica sobre espacios naturales, que también potencian ese desastre. No podemos entender, por ejemplo, el funcionamiento de una selva sin sus animales ahí. ¿Por qué? Porque una vez que desaparecen estos animales o son reducidos, ¿sí?, su participación en términos de la depredación, de la dispersión, de la polinización y de procesos que son fundamentales para la sobrevivencia de las plantas y de los propios animales, también van desapareciendo junto con las especies. Y si fuera poco esta compleja explicación, no podemos olvidar que vivimos tiempos de cambio climático global, inducido también por el desarrollo industrial y la colonización caótica de ecosistemas por el hombre. El tema del incremento de las temperaturas promedio, sin duda, detonará aún más destrucción de especies. Factores como la temperatura no solamente se van a incrementar, sino los procesos, como pueden ser la intensificación de la sequía, se va a hacer más consistente. Me parece que estamos perdiendo tiempo muy valioso en reconocer que ese es un problema real para mantener y conservar esa riqueza biológica que finalmente es lo que le da sustento a la vida, incluida a la vida humana. Los reptiles y las tortugas, por ejemplo, son altamente sensibles al tema del calor. Tortugas, nuevamente, es un grupo que está altamente amenazado. Todas sus especies en el mundo, 7 existentes actualmente, se encuentran en peligro de extinción. El problema para las tortugas marinas se vuelve probablemente mucho más grave hoy en día a la luz de este problema del cambio climático y de los cambios de temperatura. Las tortugas, como otros reptiles, particularmente cocodrilos también en su caso, el sexo de las tortugas está determinado por factores ambientales, en el cual durante un cierto momento de su desarrollo como huevos, si las temperaturas están por encima de los 31 o 32 grados durante ese tiempo, se van a crear hembras, si están por debajo de esas temperaturas, se van a generar machos. También cuentan las mitologías, las medias verdades y las francas calumnias contra especies, especialmente depredadores, que el hombre ha desatado por siglos, y que los cuentos de hadas y el folclore también ilustran, por ejemplo, el lobo asesino. Parte de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde la demanda de productos cárnicos se incrementa de una manera brutal. Los ganaderos, tanto en Estados Unidos como en México, empezaron a acusar al lobo de que estaba matando ganado y ocasionando pérdidas económicas muy cuantiosas. Entonces se establece un programa para la erradicación del lobo mexicano. Junto con los lobos se llevaron a los coyotes y se llevaron a los pumas y todo lo que se ponía, porque este era un potente veneno que se disparaba al momento de que se acercaba un animal ahí. Como efecto, enormes mesetas y grandes cordilleras de América del Norte, de Europa y Asia han quedado libres del lobo. Los hombres del campo mantienen su hostilidad al legendario animal. Hace un tiempo estuve yo en una reunión precisamente con donde estaban representando a las asociaciones ganaderas, porque en ese entonces se hablaba de liberar lobos ya en México. Y se cerró la plática con una frase más o menos, palabras más, palabras menos, que decía que detrás de cada lobo que se liberara andaba un médico atrás de él, monitoreándolo, pues, que no nomás era soltarlo. Y me acuerdo que el señor este que estuvo hablando, un ganadero, sí dijo, dice, lobo que me suelten, lobo que se meta a mis terrenos y mate uno de mis becerros o mis borregos, lobo que se va a ir balaceado junto con su mediquito que viene atrás. Entonces te das cuenta que como que sí hay muchos conflictos todavía por eso. Pues. Las mesetas centrales mexicanas son parte de las muchas regiones del mundo que se quedaron solitarias. Sin la música del lobo, ese ulular siniestro es en realidad un aullido de melancolía por un mundo que desaparece.
El tráfico de animales silvestres se considera como la tercera fuente de ingresos ilegales a nivel mundial. Y además estos tres actividades ilegales están íntimamente relacionadas, porque la persona que trafica con armas o con drogas tiene ya los canales y las vías para traficar prácticamente con cualquier cosa, ¿no? El tráfico de especies es bastante grave porque desafortunadamente muchas de las especies que están en peligro de extinción, que son muy llamativas, son buscadas por coleccionistas, son buscadas por su belleza, y eso ha causado que en un momento dado su valor económico sea mucho, muy alto, ¿no? Tenemos el caso muy claro del rinoceronte, que cada vez hay menos ejemplares y eso hace que su valor de los, por ejemplo, de los cuernos sea mucho más alto. Tenemos otras especies como pudieran ser los felinos, por ejemplo los tigres también, que su piel es muy comercializada en Asia. Muchas partes de su cuerpo son usadas como medicamento en China, por ejemplo, y cada vez hay menos. Entonces, al haber menos tigres, por ejemplo, la gente que los comercializa los puede vender más caro, pero lo tenemos en todas las especies. Tenemos comercios a nivel local, por ejemplo, lo que le llamamos normalmente el comercio de monte o carne de monte, que es, por ejemplo, el comercio de la carne de venado, ¿no? Hay un amplio mercado de colibríes en Europa, hay un amplio mercado para las tarántulas en Europa. Hay otros países, por ejemplo China, en donde el poder adquisitivo que están teniendo ahora los chinos se ha puesto de moda, por ejemplo, tener en cautiverio grandes felinos, pequeños zoológicos, etc. Y la mayor parte de esos animales están ingresando de manera ilegal. Algunas especies resultan particularmente difíciles de entender al humano, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del lobo, en que fue acusado de ser causante de la pérdida de mucho ganado, no solamente en México, sino en todos Estados Unidos. Es un animal que ha sido declarado extinto en vida silvestre. Afortunadamente, en 1975 se rescataron 5 ejemplares en el estado de Durango, y a partir de ahí se ha podido recuperar la especie en cautiverio. Cuando pensamos en el impacto de la extinción de especies, puede darse a muchas maneras. Si vemos en muchos países cuáles son los emblemas que lo representan a su cultura, pues es la fauna silvestre. El águila calva para Estados Unidos, el águila dorada para México, por dar dos ejemplos. Hay conceptos que decimos, bueno, es tan fiero como un león. Bueno, si no hay leones, se degrada el concepto de fiereza. Es un empobrecimiento general cultural que tenemos. Otro de los impactos tiene que ver con el funcionamiento del ecosistema y de los servicios que nos prestan. Nosotros ahora usamos el término de servicios ecosistémicos. Un ejemplo que se está dando ahora es la pérdida de las abejas. La caída de la pesquería a nivel mundial es otro gran colapso causado principalmente por la sobreexplotación, pero también por el cambio climático. Desde el punto de vista económico, pues podríamos tener el caso principal de que muchas de estas plantas o muchos de estos animales o muchos organismos, por ejemplo, tienen una gran utilidad al ser humano que todavía no lo conocemos. O en el caso de los conocidos, como por ejemplo los polinizadores, a lo mejor lo que podríamos comprar a un precio bastante módico por la ayuda de las abejas, ¿qué pasaría si nos tocara invertir dinero para generar polinización por un medio artificial, ¿no? Los países se dieron cuenta, algunos investigadores se dieron cuenta de que el proceso de deterioro ambiental a nivel mundial ya era grave. Estamos hablando de la década de los 70. Entonces, por ahí tuvieron una reunión en donde se establecieron las estrategias para la conservación de la biodiversidad. A partir de ahí se han creado una serie de convenciones, de organismos internacionales, de grupos de trabajo, etcétera. Pero básicamente está enfocado a dos aspectos. El primer aspecto es la conservación de los hábitats y el segundo aspecto es la conservación de las especies. La estrategia de conservación de hábitats, bueno, llevó a la creación a nivel mundial de las grandes reservas de la biosfera, que es en el caso de México, que así les llamamos, en otros países tendrán otros nombres. Dentro de esas, la parte de la conservación de las especies, entonces se vio que había una demanda impresionante de productos de especies de vida silvestre, plantas y animales, y entonces se planteó la necesidad de reproducirlos en cautiverio para poder satisfacer esta demanda de una manera legal. El caso, por ejemplo, más exitoso para México pudiera ser la reproducción de cocodrilo de pantano. Tenemos el caso del halcón peregrino en los Estados Unidos, que era el ave, bueno, es el ave más rápida del mundo, o sea, rebasan los 250 kilómetros por hora en picada, y que la razón de su extinción, todo el mundo pensaba que era la cosecha excesiva
y resultó ser un pesticida. En el caso de México, tenemos la recuperación, por ejemplo, aquí en el occidente de México, de Cocodrilus acutus, con la protección, que ya inclusive viene a ser un problema de seguridad en algunas áreas. Todo parece ser que la tendencia en algunas playas es de recuperación de tortuga marina. Y también tenemos otra parte que es la educación. La educación es algo que antes no se veía como una actividad conservacionista o una estrategia para la conservación. Sin embargo, sin la educación o la cultura conservacionista es muy difícil que la gente logre en un momento dado entender por qué estamos haciendo esto o por qué se requiere hacer. Las convenciones para tener tráfico de especies, pues la más conocida es la Convención Internacional para el Control del Tráfico de Especies, por ejemplo, que se conoce como la CITES. Esa es la que ha tenido más éxito. En el caso, por ejemplo, de México, los convenios internacionales tienen una categoría de ley, tienen que ser aplicados como si fuese una ley más nacional. Entonces, nos obliga porque estamos en la mira de los demás países, ¿no? Entonces, es como un freno para evitar que este tráfico o este deterioro ambiental avance. Todo ciudadano tiene como que dos escalas de comportamiento en el cual puede incidir. Uno es el comportamiento individual o personal de cómo vivimos nuestra vida. Así que ese es como que el primer elemento de nuestro comportamiento es reducción del consumo. ¿Cómo en una sociedad moderna, cómo me voy a limitar yo del consumo? Y podemos pensar en México, tenemos a los individuos más ricos del planeta viviendo aquí con nosotros, que no se limitan en el consumo. Sin embargo, pues casi la mitad de la población vive en la pobreza. El otro elemento más directo es no consumir, también con el consumo, pero no consumir especies silvestres. El otro nivel es el nivel de organización social. Asociaciones civiles participando con grupos académicos, incidiendo en decisiones, inclusive induciendo a leyes. La sociedad organizada es la que finalmente cambia o logra los cambios para llevarnos hacia una dirección o hacia otra en el desarrollo social. La valoración científica del papel de la fauna en el sostenimiento de servicios ambientales vitales para la humanidad y el cambio de actitudes culturales hacia la vida silvestre son novedades que podrían apuntar a una revolución, detener un proceso de extinción que se ha desatado y parece irreversible. Se protege porque estuvo casi en extinción. Hace varios años, en los años 70, 80, se mataba bastante cocodrilo. Es bien importante que el turismo nos visite y nos tenga la confianza de entrar a este tipo de hábitats, con el respeto de peligroso que lo es, pero a la vez que está admirando a un animal prehistórico. Eso hace que también la gente le entre la conciencia de la protección. Algunas especies se han convertido en emblema de esta aún tímida transformación. Es el caso de las tortugas marinas. Las tortugas marinas tienen ese componente que son animales muy carismáticos. Hay una identificación entre la gente con estos animales, ¿sí? Eso de alguna manera, así como las llevó al proceso de extinción, sin duda también ha contribuido a que estos programas de recuperación, ¿sí?, y de conservación de las especies puedan ser más exitosos, ya sea con que estas poblaciones o estas comunidades no incidan en el robo o en el deterioro del recurso, y por otro lado nos ayuden a incentivar estos programas de protección que garanticen que cada huevo pueda convertirse en una tortuguita que finalmente pueda llegar a la edad adulta y tener la capacidad de poderse reproducir. Los desafíos son de todo tipo. El caso del lobo mexicano, por ejemplo, es nada menos que reconstruir a toda una especie a partir de un centenar de individuos que quedan en cautiverio, con la dificultad de que no hay una amplia diversidad genética. Sí ha habido, de cierta manera, resultados muy importantes. Ya hay demasiados lobos ahorita en cautiverio. Sí se han liberado animales, no se han obtenido muy buenos resultados en eso, porque igual el lobo se han salido de la zona de distribución. También algunos han entrado a zonas de conflicto ahorita por tanta inseguridad, entonces donde también no es tan fácil estar monitoreando.
hay otras comunidades animales también muy presionadas. Entre las aves sobresalen los citácidos, o sea, el loro, la guacamaya y toda su parentela. El gusto de los humanos de estas encantadoras aves parlantes la lleva a ser un mercado prometedor. Hola, diles, que te hicimos una fiesta chula. Pues esta guacamaya me llegó hace 23 años aquí, pero ella vive fuera. Ella no se mete adentro a su jaula a comer nomás. Y ya le tengo su permiso también. Seguido me la compraban, me daban, le digo, no, el dinero se me termina y mi animalito, mi mascota, aquí la tengo. Casi todas las especies de citácidos están en riesgo crítico de desaparición. Los criaderos de ejemplares son por eso fundamentales para reducir la presión a poblaciones silvestres. El proyecto inicia en 1986. El que lo creó fue mi padre. Él era amante de las aves y una de las cosas que más recordaba eran las parvadas de pericos y guacamayas que había entonces. Y ya en los 70s, pues él las vio muy disminuidas. Y a raíz de eso, pues le dio por crear un centro de rescate en el jardín de su casa con miras a reproducir a estos animales, pero con miras a, en algún día no muy lejano en el futuro, poder liberarlos y que estos animales que nacieron en aviarios puedan vivir en un estado semisilvestre. Sin embargo, lo más importante es conservar a los animales en sus hábitats. Los expertos coinciden en que es lo único que garantiza perdurabilidad al esfuerzo. El caso de los felinos es el más difícil, pero promete los resultados más alentadores. El proyecto de conservación del jaguar, pues nos ha, aparte de que nos ha dado unas nuevas experiencias con la fauna, motivando a la comunidad para que nos ayuden. El técnico y nosotros, mi familia, mi esposa, mis hijos, los compañeros, nos han apoyado mucho. Y ahí hemos salido adelante. Lo bueno es que ahí está la muestra. La Pecas es el nombre de la hembra jaguar que detonó este proyecto de conservación. La pequeña pantera fue rescatada por una indígena en una cueva. Dicen que su madre había sido cazada por ganaderos. Voy oyendo la llorera así en un zanjón de ese animalito. Dije, voy a agarrarla. Dije, a ver si no me brota la tigre y me mata, porque yo sé que lo siguen a uno, con mucho miedo. ¿A poco ya no quiso leche? ¿Ya no quiso vivi? Ya iba yo a mandarle puro armadillos al monte. Y luego ya cuando estaba más grande se me salía, me iba yo a hablarle. ¿A poco ya la había que ya venía y se sentaba así en la ladera? Y ya iba yo y la abrazaba y me la llevaba abrazando. Ven, venga mi pecochita, venga. Venga mi muchachita, venga mi pecochita, venga. Imposible reintegrarla a la selva en medio de tantas comunidades humanas. La Pecas tiene un refugio en medio de una tupida floresta y se busca reproducirla con machos también rescatados del tráfico internacional de esta especie. El éxito está todavía tambaleante. Ese aprendizaje que les da la mamá cuando son chiquitos de cómo criarlos, pues cuando desde chiquitas se encuentran solos pierden muchas de sus habilidades, en este caso para tener a las crías, pero también creemos que la Pecas tiene una falta de interés por los cachorros cuando los ha tenido. Y aparte por la edad, creemos que ya no está perdiendo su habilidad reproductiva, su capacidad reproductiva. En el caso de los machos que han estado ahí con ella, posiblemente con algunos no tuvo química y no lograron lograr reproducirse, mientras que con otros, con los que pudo, las camadas finalmente se perdieron. La crisis de extinciones tiene como víctimas emblemáticas animales carismáticos. Los felinos, cúspide de la evolución biológica, son uno de los grupos de depredadores más perseguidos. Apreciar su papel ecológico como sostenedores del equilibrio de la cadena alimenticia y garantes de la conservación de los ecosistemas es aprenderlos a ver con otros ojos y regresarles la oportunidad de subsistir. El manejo en cautiverio de grandes felinos conlleva una serie de trabajos que implican desde el manejo veterinario hasta el manejo conductual,
Él fue criado por personas. Desconocemos si nació en cautiverio, si fue sustraído del medio silvestre. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer desde la educación a nivel infantil, de irles enseñando qué es, cuáles son las especies en peligro de extinción y cómo hay que preservarlas y cuidar la naturaleza. Aunque muchos animales de los que se están extinguiendo no son los que se comen normalmente, pues yo sí propondría no consumir alimentos carnívoros. Que se prohíba la exterminación de los animales. Pues he dejado últimamente de comer tanta carne, espero ya dejarla por completo. A eso, a unirme a los grupos de ecología y de protección de los animales. Pues igual, a lo mejor no soy vegetariana, pero a lo mejor me hago vegetariana. Pues en hacer campaña, o sea, no es nada del otro mundo. El chiste ese es unirnos como país, como ciudadanos, como todo. Fomentar la reproducción, tanto vegetal como animal. Hemos roto las cadenas biológicas, hemos destruido los hábitats de numerosas especies. Esto ha hecho una crisis en la naturaleza, una crisis planetaria, en donde se ha trastocado todo el sistema natural que la historia evolutiva nos heredó. Totalmente, como hemos comentado desde el comienzo de este programa, el ser humano tiene una incidencia como especie que no está documentada en ningún momento de las eras geológicas de la Tierra que haya habido una especie del mismo peso en términos de su capacidad de modificar el paisaje, de alterar todos los ecosistemas. Y esto está generando justamente lo que decíamos desde el comienzo del programa, un proceso de extinción que hay que insistir. Son animales, los animales que están en más alto riesgo son animales, por lo general, depredadores, pero no exclusivamente, son animales grandes. Está la ballena, por ejemplo, que es un animal que es en términos de volumen, de tamaño, el más grande que ha existido, la ballena azul, por ejemplo. Están también grandes depredadores, están los lobos, están los tigres, están los leones, los jaguares, está también algunos herbívoros gigantes como el elefante, el rinoceronte. Son animales que tienen una función muy importante en los ecosistemas porque son los que ejercen control sobre especies menores. Cuando no existe este controlador de poblaciones que mitiga de algún modo el daño que pueden ocasionar las sobrepoblaciones de las demás especies, pues estas van a empezar a prosperar. Y no vayamos más lejos. Tenemos en América Latina un herbívoro muy especial que le dicen jabalí los campesinos, es un pecarí. El pecarí, cuando matan al jaguar, cuando matan al puma, que son depredadores naturales, o en algunos otros niveles, el ocelote, el pecarí empieza a reproducirse rápidamente. El pecarí en las zonas de cultivo de maíz llega a ser una plaga terrible en los últimos años porque ya no hay animales que se coman al pecarí. Ahí es un ejemplo de cómo sí es una tragedia que estemos matando depredadores y la gente, sin embargo, tiene la idea, tiene el atavismo de que el depredador es malo, el depredador se roba la carne que nos toca a nosotros. Muchos campesinos dicen es que el venado es de nosotros, no es del lobo. Y bueno, el caso del lobo, que también lo tocamos en este programa, es un caso especialmente dramático. El lobo fue exterminado en América del Norte, el lobo mexicano, nuestra especie, la especie que compartían México y Estados Unidos, fue exterminado con un programa de gobierno con todos los incentivos. Ahora ya no hallan el modo, los biólogos, cuando se dan cuenta del descomunal daño que se ocasiona a la naturaleza y a los servicios ambientales, el modo de reintroducirlo, de volverlo a hacer aceptar. Y es un animal además que tiene una terrible carga cultural de miles de años como un gran villano cuando es un animal importantísimo para el ser humano y para la naturaleza. ¿No te parece que nosotros como la especie exitosa, la más exitosa, la única realmente exitosa en este planeta, tendríamos que tener el correlato ético para decir alto, no, no lo hago, basta, retrocedo, me detengo y no lo hacemos en la suficiente capacidad e importancia que hoy el planeta requiere? Sin duda, hay una frase muy famosa del filósofo Nietzsche. Él decía, por tus virtudes perecerás. Creo que el problema, esta visión de progreso, de colonización, de conquista del mundo que tiene el ser humano, es posiblemente lo que lo vaya
a hacer cavar su propia tumba. Somos tan exitosos que pensamos que no necesitamos a la naturaleza y estos animales extraordinarios, que además son un espectáculo maravilloso de la vida, estos grandes animales que estamos extinguiendo. Por supuesto que esto nos va a llevar a un proceso también de extinción si no tomamos esa postura que tú dices, la ética, el deber de autocontenernos y protegerlos. En una sociedad en la que hemos causado tal caos, cabe la pregunta, y quizá con esto cerraríamos el programa, ¿cómo podremos lograr trascender y contener el avance de la destrucción, de la extinción de los animales que han sido los conserjes naturales de la historia evolutiva de este planeta? Y con esto terminamos, Agustín. Gracias, María. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Código Verde. Los seres humanos no estamos por encima de la naturaleza, somos parte de ella, un animal más. Dicen los hombres de ciencia y los filósofos que el atributo que nos distingue es la inteligencia. Nos corresponde entonces actuar razonablemente, éticamente, para evitar la extinción animal. Entiéndase que los seres humanos estamos incluidos en este ocaso.